Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Es un video un poquito diferente porque más bien es un video, digamos que un poco de video reacción, un poco de opinión personal, también un poco de video informativo. En el día de hoy vamos a estar hablando un poquito desde nuestra perspectiva como cubanos acerca de una celebración muy importante aquí en México que ocurrió ayer mismo. De hecho, está todavía ocurriendo porque son unos 2 o 3 días seguidos y nada más y nada menos que Día de Muertos. Esta celebración es totalmente nueva para nosotros, muy distinta a Halloween, que en Cuba se hacía algo similar, era una especie de imitación porque no estaban los recursos como en otros países, pero en el caso de Día de Muertos sí nos ha impactado mucho porque todavía no asimilamos que celebren a los difuntos o que incluso los conmemoren en un altar, eso todo. Se me hace como muy raro, pero a la vez se me hace bonito y se me hace interesante. Por eso queremos hablarle de este tema e incluso queremos hacer la comparativa entre Día de Muertos y Halloween desde nuestro pensamiento y queremos saber si ustedes están de acuerdo o no. Como cubanos y extranjeros, al fin en Cuba pensábamos que Día de Muertos y Halloween era lo mismo. Y resulta ser que no. Halloween es una tradición que tiene que ver más con los celtas, viene desde Irlanda y es algo, digamos que un poquito más macabro, tiene que ver un poco con alejar los malos espíritus, pero con el tiempo se fue comercializando, se fue capitalizando y globalizando, porque hoy en día se celebran en todos los países del mundo prácticamente, aunque con mayor intensidad en los países desarrollados, porque es una fecha muy comercial, valga la redundancia, y se ha llevado al ámbito de juegos, de disfraces, de pasarla bien. Realmente no tiene un significado hoy en día que sea emotivo, a diferencia de Día de Muertos. Como dijimos, por ponerles el ejemplo, en Cuba no se celebra Halloween con tanta emoción porque el hecho de que los niños vayan a las casas a pedir caramelos allá sale muy costoso. Digamos que al día de hoy no se ha podido hacer como una celebración importante, indispensable, justamente por la falta, por las carencias, pero considero que el Día de Muertos sí se debería celebrar. O sea, a mí me hubiese hecho mucha ilusión de pronto ver a mi abuelita recordando a mi abuelo, porque a pesar del sufrimiento y todo, siento que es un día en el que solamente se piensa en esas personas importantes en nuestras vidas, se les hace una comida o lo que sea, y entonces siento que si se hubiese celebrado, yo hubiese disfrutado mucho esa celebración, porque les quiero comentar algo, a mí se me gustan los cementerios, cuando las pocas veces que fui sentí algo así como bonito, porque aunque la gente lo ve como de miedo y todo, yo sentía que era un momento de honrar a nuestros seres queridos, y en ese caso, pues sí lo quería comentar. Halloween no se celebra al máximo y Día de Muertos de plano no se celebra. Entonces, el hecho de llegar aquí y ver cómo la gente se vuelve loco con esta celebración, porque Día de Muertos para el mexicano es lo máximo. Es una fecha que siento que desde que empieza el año la están esperando con emoción y ya que llega ven los altares, o sea, de hecho, miren esto en Ciudad de México, cómo lo vivieron. Qué bonitas decoraciones, la emoción de la gente, se veía una multitud increíble y nosotros no pudimos ir por algunas situaciones que ya van a saber más adelante, pero vean cómo lo pasaron. La verdad es que es una celebración bastante emotiva y colorida. Sí me hubiese gustado haber estado presente en una celebración de esta envergadura, porque realmente está súper hermoso. Vean las catrinas, la Todo, flor todo, de todo. cempasúchil, todo está súper bonito. De hecho, algo que me gusta mucho y lo dije en algún momento y lo quiero volver a decir es la emoción. Cuando una persona se emociona con una celebración, eso significa que es algo increíble, es algo único e irrepetible. Y nosotros al final del día sí teníamos planeado vivirlo en Querétaro porque según allí se celebra el desfile de las Catrinas y todo esto. No pudimos, luego Ciudad de México nos queda bastante cerca, actualmente estamos en el Estado de México, pero también por cuestiones de dinero, de tiempo, tampoco pudimos ir, pero sí tenemos toda la ilusión de que en algún momento lo podremos disfrutar. No creo que el próximo año, pero yo siento que el otro más arriba, pues sí, ya que esto es algo muy de México y la verdad me da mucho gusto que lo celebren de esta manera. También cabe recalcar que aquí en México como que se han unido estas dos celebraciones, tanto Halloween y Día de Muertos, porque por lo menos allá en Querétaro cuando estaban haciendo las decoraciones, si no vieron el video, se los vamos a dejar por aquí en la descripción de este video, cuando fuimos por nuestro barrio, por los alrededores, viendo las decoraciones.
Vi muchas flores de cempasúchil, pero también vi cosas de Halloween mezclados Sí. en una misma decoración. Y es como que la gente ya dice, bueno, ya, todo tiene que ver más o menos un poquito con la temática, así que vamos a decorar un poquito de todo y listo. Pero bueno, también quiero recalcar que algunos mexicanos no están muy contentos con la celebración de Halloween y de hecho en nuestro video anterior o en el short que hicimos lo comentaron. Somos más de Día de Muertos, es nuestro fuerte, es lo que nos encanta, Halloween no es indispensable. Y entonces yo obviamente respeto eso y considero que es un derecho de cada quien vivir con emoción el evento que quiera vivir. A nosotros nos pasó incluso en la independencia. Al no ser mexicanos, al nunca haber vivido eso, pues sí nos costó de pronto sentirlo, así como que, o de pronto nos fuimos al centro porque dicen que daban el grito y todo, pero según era un poquito peligroso, como que no nos quisimos exponer, pero el que es mexicano de nacimiento, de pura cepa, claro que tenía que estar ahí, claro que no se iba a perder la conmemoración, el discurso y todo lo que pasó en el Zócalo, y tanto así se vuelve a repetir la historia aquí en Día de Muertos. Entonces son fechas muy importantes para los mexicanos y lo vuelvo a repetir, me encanta que sea un país de tantas tradiciones, que sea un país tan rico, tan variado, o sea, que tengan de todo un poco, porque en Cuba, la verdad, yo siento que la mayoría de las celebraciones son copias de lo que se celebran en otras partes y, por ejemplo, nosotros allá no celebramos independencia tampoco. Entonces, siento que tienen que analizar eso y ser muy conscientes de todo lo que tienen y qué bonito. Y ahora que mencionas de cómo se celebra en Cuba, recuerdo que muchas personas en Halloween se vestían de catrinas y se ponían la flor de cempasúchil en el pelo. Y yo decía, pero ¿por qué se disfrazan de catrinas? ¿Por qué Exacto. se disfrazan de Día de Muertos si Halloween no tiene nada que ver con Día de Muertos? Yo lo entendía en ese momento, pero no entendía el por qué. Sabía que no era lo mismo, pero no entendía el por qué. Es que Ahora sí sé por qué no es lo mismo. según en Halloween es más para disfrazarte de Te puedes disfrazar de lo que animados, tú de quieras. Disney o lo que sea. Entonces, el hecho de ver a una persona disfrazada de Katrina, que hacía alusión a la muerte, siempre te impactaba. A mí en lo personal me surgía la duda también, decía, ¿por qué algo que tiene que ver con la muerte? ¿Por qué no mejor algo bonito, colorido, que si una princesa, que si un conejito? O sea, eso era más lo más ideal para mí en ese momento, pero ya luego, ya que estamos aquí, entendemos que una cosa sí se relaciona con otra, aunque siento que hay gente que no, lo vuelvo a repetir, hay gente que se preocupa más por su altar, se preocupa más, incluso compramos este papel, ¿cómo se llama? El papel este de colores, que es Papel naranja, crepé. crepe, y, ajá, y la gente era como que querían el papel crepe y en mi mente era para envolver regalitos, pero no, luego vimos que los altares lo hacen con este papel. Y siento que se hace una fecha muy emotiva en donde las familias se juntan, donde la familia extraña a sus difuntos. Y yo, si me dan a elegir, siendo muy honestos, siento que Día de Muerto tiene un valor más sentimental y que en cualquier otro país también se debería celebrar. De hecho, tendríamos que investigar si se celebra o no en otras partes, pero No, Día de Muertos es según puramente de México. Halloween se celebra en todos los países del mundo, lo que tiene una connotación más grande en países como en desarrollados, Estados Unidos. porque ya te digo, es una fecha muy comercial, al igual que Navidad. Navidad, a pesar de que es una fecha que todo el mundo celebra en familia, se reúne, esto de una decoración gigantesca, con un árbol gigantesco, con muchos regalos, se ve mucho más en países desarrollados. Lógicamente, todos sabemos cuál es la razón, porque son desarrollados. Y es así. No nos ha tocado vivir esa experiencia tampoco. Espero que muy pronto sí, porque a pesar de que sea una fecha comercial, como mencionas, siento que todo mundo debería tener ese momento más allá de la parte material en familia. Y vuelvo a repetir, siento que Día de Muertos se presta perfectamente para eso, aunque también siento que hay personas que le temen un poco a esos temas o de pronto no quieren volver a un cementerio, no quieren ir a un funeral, pero si nos quedamos con la teoría de que mueres pero vuelves a vivir en el más allá y que en algún momento te vas a encontrar con tus seres queridos, siento que pasa a ser algo de triste, algo muy bonito, algo muy sentimental y algo muy de esperanza, de ilusión. Y por eso siento que en México han hecho de esto algo bonito y único, porque
El trasfondo está increíble. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Esperamos de todo corazón que les haya gustado. Queríamos compartir con ustedes este videito así de una manera un poquito diferente. Queríamos enseñarles nuestra opinión, lo que nosotros creemos acerca de esta celebración tan hermosa como es Día de Muertos, porque ya lo dijimos varias veces, una celebración súper emotiva, nada tiene que ver con celebrar la Santa Muerte, como habíamos pensado en algún momento, más bien es celebrar a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros y brindarles un espacio para que nos vuelvan a visitar, aunque sea por un ratito, y volver a sentirnos cerca. De hecho, no sé, pero ahora que lo analizo, en algún momento me encantaría poder armar mi propio altar. Eso, a pesar de yo no ser mexicano, es algo que lo vengo pensando y sería bonito. Esto era mi abuelito y personas que ya no están. Y les digo, me quedo totalmente con Día de Muertos. ¿Tú qué prefieres? ¿Halloween? Para divertirme y para celebrar me gustaría Halloween, pero para tener un momento en familia, emotivo, obviamente que Día de Muertos. Pero bueno, ustedes comenten qué prefieren. Estoy súper seguro que los mexicanos van a optar por Día de Muertos, pero tenemos suscriptores de Venezuela, Colombia, Perú, Puerto Rico, de todos lados. Ustedes comenten qué les parece, si se les hace bonita e interesante esta celebración. Como vieron, les mostramos algunos videitos y nos vemos en un próximo video. De hecho, les quería decir que vienen muchas cosas nuevas, muchos cambios, ya se los venimos anunciando hace algún tiempo, pero ya este es el inicio de todo lo que viene y verán muy pronto de qué estamos hablando. Antes de que te vaya, te voy a anunciar algo. El próximo video va a ser solo para miembros, así que vayan uniéndose a la membresía porque el video va a estar bueno y les va a interesar. De hecho, lo vamos a grabar hoy mismo, creo que en este mismo momento, no sé, lo me acaba de ocurrir, por si ven la misma ropa y todo, porque es un video que siento que les va a interesar a muchas personas, así que suscríbanse, compartan, vayan a la membresía y nos vemos el martes. Bye. Bye.